Hola, ¿qué tal a todos los Mr. Grosos, esos maniáticos viciosos de la detección? Bueno, un saludito para todos. Estamos acá con Guille, que anda por ahí atrás, y espera que me dé vuelta. Ahí está. Víctor. Mr. Víctor. Señor Víctor. Vamos en una plena cacería. Vamos a ver qué encontramos. Por lo menos en una mochila ya encontramos 6 latas de cerveza. Así que bueno, nuevamente a este campito por segunda vez. Las veces que vine solo, con mucho miedo, porque hay una historia que se cuenta de un antiguo locutor de radio que había matado a su mujer y la había enterrado acá. Así que bueno, después en la descripción les voy a dejar un poquito la historia que les digo, y ya cuando entramos a los árboles nos sentimos un poco con miedo, con presión, medio espeso el ambiente, pero en fin, con respeto y a detectar. Un saludito. Bueno, muchachos, estamos acá, tenemos la primera excavación, la primera señal que tenemos, y miren, debe ser un mango de algún cuchillo o de algún utensilio, no sé, la verdad que está buenísimo. Un tono raro me daba, de 12, pero variaba. Así que bueno, un excelente hallazgo. ¡Seguimos! La tierra es una rompepala esta tierra. Debe ser el herraje de algún caballo. Pensé que era una moneda. Debe ser el herraje de alguna parte. Un botón. No sé. A ver. No sé. Si lo alcanzan a ver. Seguimos. Bueno, seguimos, muchachos. Miren lo que saqué. Se me hace en este pocito. Se me hace una hebilla seguramente antigua. Calculo yo, ¿no? Algún herraje de un cinto. Bueno, muchachos, tono alto clavado, clavadito en 26. A ver, acá estaba. Calculo que una hebilla de cinto. Después igual en el recuento la limpiamos y la vemos bien, pero parece bastante vieja, bastante antigua. ¿Ustedes qué opinan? Seguimos, seguimos, muchachos. Lindo campito. Por allá anda la banda. Bueno, parada de descanso, muchachos. A tomar un poquito de líquido. Agua para algunos y para otros una cervecita. Y bueno, ¿qué les iba a decir? La verdad que genial. Hasta ahora encontramos lindas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Hace calor, pero nos vamos a aventurar a irnos para allá. Nos vamos a ir para allá, que está todo un llano completo. Así que... Uy, una Chevy. Estamos cerca de la ruta. Nos vamos a ir para allá, que seguramente el campo es más liso y no hay árboles, así que a sufrir de calor, pero a ver si encontramos algo bueno. ¡Saludos! Un poquito de fiambre, ahí con Víctor. ¿Qué hace? ¿Cómo con anda? Guille. Y bueno, muchachos, infaltable. Infaltable descansar un ratito al mediodía y algunas cositas sacamos, ¿eh? Algunas cositas sacamos y vamos a probar después en el llano. Vamos a sacar. En el llano... Pero por ahora, tengo fe. Estamos detectando latitas en el campo. Acabamos de terminar de comer y tenemos para caminar. Pero para caminar, una locura, una eterna caminata. Bueno, no sé si vamos a encontrar algo, pero que la estamos pasando lindo acá con Víctor y también con Guille.
Un saludo para todos y espero que les guste el videito. Saludos, ¿de parte de quién? ¡Mister Grosso! Bueno, muchachos, seguimos buscando y buscando. Estamos en este campo a full. No pasa nada, chucherías, algunas cositas de plomo. Después las vamos a analizar y mirar. La verdad que hace un calor, me están picando los chiquititos, los jejenes. Me están matando. Sol. Así que bueno. Venimos caminando de por allá y más o menos ahí donde está el cartel ese, amarillo. No aguantaba más. Calor. Mucha sed. Todo picado por los... No sé que se alcanzan a ver. Todo picado por los mosquitos, no, por los jejenes. Así que bueno, vamos a refrescarnos un poco y seguimos, ¿dale? Bueno, muchachos, miren. Acabo de encontrar una bala. El tema es que, si alguien sabe, no dice nadie atrás y es redondita. Es redonda. Bueno, si alguien sabe de esta bala, me avisa, porque miren cómo es. Es rara. No sé qué es, me parece un pintalabio, pero no sé qué hace acá. En el medio del monte. No sé qué es. Bueno, después lo miramos en el recuento. ¡Saludos para todos! Miren lo que encontramos. Es un lugar de cosas gauchescas. Y bueno, esto es seguramente una cerradura de una puerta. Pero vean el tamaño. Bueno, seguimos encontrando cosas. Después le hacemos el recuento. Víctor, Víctor. Ya tiene el handy. ¿Dónde está Víctor? ¿Encontraste o no encontraste algo? Ya tiene el handy. ¿Qué? ¿Ya perdió el handy? No, vos, Damián, gritá sin el handy para escucharte de dónde viene la voz. Ah, bueno, bueno. Grito. Hola, hola. ¡Ey! ¡Hola! ¡Eh! Ah, estoy gritando como loco. ¿Encontró o no encontró algo, Víctor? ¡Víctor! Encontré una linda moneda, estamos viendo qué es. Bueno, ¿encontraste una linda moneda? Dale, después la filmo. Y bueno, lamentablemente se nos fue la vaquita. Quedaron los huesitos nada más. Y ahí voy camino a los muchachos porque dice que algo encontraron. Así que vamos para allá. Vamos. Víctor, Víctor. Espérame que encontré algo. ¿Encontraste algo, Víctor? ¿Por dónde andás? Acá, cerca del ombú. ¿Dónde dejamos los bolsos? Dale, voy para allá, voy para allá. A ver, Víctor. Patacón. No, no te lo puedo creer. A ver. 1889. Un re cuchillazo ahí. Mirá qué bueno. Hermoso, che. Víctor, te felicito, papá. Buenísimo. Buenísimo. Qué bien estos pibes. Encontró la beta, Víctor, ¿eh? Así que todos a detectar en 5x5 acá. Ellos están enloquecidos. Encontraron la beta. La beta de cosas. ¿Qué encontraste, Guille? Un patraconazo, me parece. No, la puta madre, que lo remil. Sí. ¿Es el mismo tamaño? A ver. Más grande, más grande. Porque está aplastado. A ver. O está hinchado con el tiempo, ¿no? Este mío. Sí, este. Muy bien, muy bien. Esperá que yo tenía un hallazgo y salí corriendo, a ver. Está destruido. Está muy, muy arruinado, pobrecito. No, pero es un patacón. Todavía sirve, todavía sirve.
Mirá cómo está el tipo enloquecido con su beta. Es el lugar. Pero verá que yo tenía como un adorno o algo. A ver. Seguimos. Y estaba tratando de limpiar y escuché los gritos de los muchachos, así que encontré esto. Que después lo limpio, no sé qué es, ¿eh? No sé qué es. Un adorno. Tiene un agujerito ahí. Seguimos. Bueno, muchachos, ahí me estaban diciendo los muchachos que seguramente puede llegar a ser el percutor de un revólver antiguo. Puede llegar a ser, no sé. Después cualquier cosa me dejan en comentarios. Así puede hacer foco. ¡Ay! No hace foco, ahí se hace. Puede llegar a ser. Bueno, continuamos. A ver, Víctor. ¿Qué monedita? ¡Qué monedota! Patacón, seguramente. Y el tipo sacaba patacón como si fuese caramelo. No, mirá lo que es esto. ¿Un pata? Sí. Y le di con el cuchillo. Dos patacones al hilo. Dos patacones, Víctor. ¿Único? Es único, ¿no? La primera vez que saco patacón. Un lujo. Mirá, Guille, otro patacón. Sí, vamos. Vamos, carajo. Mirá, qué lindo que está ese. La verdad, increíble, ¿eh? Sí, boludo. A ver. Mirá, qué lindo, che, felicitaciones. Sí, señor. Tenés que fijarte el año. Qué lástima, listo, un palazo. ¿Encontraste la beta? ¿Viste que me pisqué el dedo? No sabés la sangre que me salió. A ver, me parece que me toca planchar a mí también, ¿eh? Y sí, voy a planchar también. Voy a planchar, Víctor. Otra plancha inmaculada, feliz de la vida. A planchar se ha dicho, muchachos. Para toda la banda detectorista, muchachos, nos toca planchar. Che, Víctor. Mirá, un día de la suerte es, ¿eh? Mirá. Ya se saca patacones a más no poder. Sí, el tipo ya es patacón. Es el pataconero, pataconero oficial. Pataconero bien. El pataconero. Mira, no me gustan los patacones. Toma, tira la mierda. Vamos a dejarlo acá, boludo. Tira. A ver. Me siento más mujer que antes. A ver. ¿Quién sacó? Yo. Mirá qué lindo. Qué lindo anillito. Ya veo que llego a casa y ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa cuando llego a casa? Lo perdiste. A ver. Es así. Matanga, hijo de chaca. Matanga, como dice Tomás. Tomás también dice lo mismo. Bien. Matanga. Hermoso, che. Hermoso anillito. Pará. Vos decime. Te ilumino porque no soy el tres chotas. Dale. ¿Está para grabar? Pisé mierda. Ya está grabando. Ah, ya está. Y eso lo voy a dejar. Pisé una rebosta, mira. ¡Pisando mierda! ¡Pisando bosta! ¡Misterioso! Bueno, muchachos, vamos a hacer el cierre. La verdad que somos unos viciosos. Miren, un ratito dijimos. Se hizo de noche, estamos en el pleno campo. Y qué les voy a decir, acá un gran saludito para Víctor que se consagró. Y lo bautizamos como Mr. Pataconero. Mr. Patacón, sacó como 3 o 4 patacones. Y bueno, un montón de cosas más, no podemos hacer el recuento. También Guille sacó otro patacón, sacó un anillito de plata y algunas chucherías yo también, que está lleno. Pero bueno, la verdad que la pasamos lo mejor, lo más importante, la pasamos lindo y tomamos algunas cervecitas. Un saludo grande de parte de ¿quién? ¡Mister Grosso! ¡Saludos! Bueno, estos son mis hallazgos del día domingo con Guille y Damián Grosso. Salieron 2 hebillas, cabeza de sifón, una campanita y lo más copado que salió fueron estas 4 moneditas de 1800, patacones, una medallita que no sé qué virgen será, de los dos lados tiene distintas vírgenes. Y una rollita, un pedazo de cuchara de alpaca, muy lindos hallazgos.
Bueno, es lo que salió. ¿Cómo andan los seguidores de Mr. Grosso? Soy Guillote Detectorista, me buscan así en YouTube. Les muestro lo que sacamos el otro día, el domingo. El patacón, famoso patacón, cagado a palos, pero patacón al fin. Un anillo de plata con dos piedras, una piedra con forma de disco, otra blanca. Y bueno, el frasquito que me encantó, una base de bronce, un gancho con base de bronce, plomos, plomada, proyectil, base de los cartuchos. Bueno, un gancho para estirar alambrado, eso me dijo el gaucho. Otro gancho más, esta argolla, hermosa argolla, con labrada. Una hermosa cucharita, ya vamos a ver cómo queda. Y bueno, otras porquerías más, ya les mostraré más adelante. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en otra detección excelente. Bueno, muchachos, hemos llegado cansados a casa con los muchachos, ahí con Guille y con Víctor. Y bueno, acá ven un poco la variedad de cosas que he sacado. Un poquito de mugre, unas balas, una bala con impacto, un poquito de plomo, un tren de aterrizaje de un avioncito, me calculo yo por el resorte que está ahí. No sé qué es esto. Parecería, pensé que era una armónica, pero no. Debe ser algún contacto o algo. También una ruedita rara. Lo más... Bueno, esto tampoco, no sé qué es, un botón de los 60, de los 70, de los 80, perdón. La tapita de una cerradura, esto debe ser de una olla, de algo por el estilo. Y lo más importante que para mí me gustó es esto que está acá. Esto debe ser del mango de un cuchillo, seguramente. De una bala, pero si ustedes saben decirme de qué tipo de bala es, porque es redondita ahí arriba. No sé cómo habrá accionado para que dispare. Bueno, esto. Un cinto. La hebilla de un cinto, perdón. Y después, lo que más me interesó, también esto que debe ser antiguo. Y estas dos cosas, estas dos piezas. Díganme si esto no se parece al percutor de un revólver antiguo. Yo creo que puede llegar a ser. Si alguien tiene noticias, me avisa. Si sabe información o algo por el estilo, debe ser pieza también de lo mismo, porque lo encontré en el mismo hueco. Bueno, espero que les haya gustado el video, una variedad tremenda, la pasamos lindo, los muchachos tuvieron suerte con los patacones, así que un gran saludo y nos vemos en el próximo episodio.